golpe criminal. Veamos. El dueño de esta ferretería de Salamanca, en el distrito de Ate, fue amenazado por un sujeto que, armado con una pistola, exigía la entrega de su cadena de oro. Raúl Peralta Rojas, el empresario, intentó controlar la situación, pero el delincuente abrió fuego, hiriendo su abdomen. Son una banda que se injertan para poder cometer sus fechorías de nacionalidad peruana y de extranjero. La criminalidad extranjera llegó a nuestro país para insertar sus propias modalidades delictivas. Según la policía, estos individuos se especializan en el robo de joyas de oro y de accesorios de gran valor, objetos que son comercializados en los mercados informales de Ecuador y Colombia. Recorren los distritos exclusivos de la capital al acecho de los propietarios de estas costosas prendas. A inicios de enero, las cámaras de seguridad de otro negocio lograron captar a un ciudadano venezolano utilizando un arma de fuego para apoderarse de la cadena de oro del dueño de esta conocida panadería ubicada en el distrito de Miraflores. Además de la cadena, también se llevó el reloj de alta gama que usaba la víctima. Este otro registro corresponde al distrito de Surco. Una pareja se disponía a comer en este restaurante de la avenida La Encalada cuando fueron reducidos por un sujeto armado que amenaza primero al mozo del local y luego se dirige a su víctima. El comensal trató de defenderse, pero al percatarse de la pistola, no le queda más que acceder a los requerimientos del bandido. Este hombre de polo rojo desató el terror en una cafetería de San Isidro. Su violencia desmedida atemorizó a los clientes y trabajadores del local. El asaltante amenazó, golpeó y arrastró a un hombre que se resistió al robo de su collar. Tras apoderarse del objeto de valor, huyó a bordo de una motocicleta que lo esperaba en la puerta del negocio. Este mismo tipo de vehículo fue utilizado por los bandidos que irrumpieron en la ferretería el pasado 16 de marzo. Luego de una semana, la policía pudo capturar a uno de estos asaltantes durante una intervención ejecutada en el distrito de Ate. A bordo de dos sujetos, ¿no?, que al momento de practicar el registro vehicular, se le encontró un arma de fuego. En circunstancias que transitaban en un vehículo, en un automóvil y en un vehículo menor, una motocicleta. Ambos estaban reuniéndose de repente para cometer algún tipo de acto delincuencial. Los agentes de la División Policial Este 2 detuvieron a Walter Velasco Vázquez, de nacionalidad peruana, y a Iván Darío Marquina Marchán, de procedencia venezolana, quien habría participado en el atentado contra el empresario ferretero. La persona de Iván Darío Marquina Marchán, de nacional venezolana, es el que participó en el asalto y robo a mano armada en la ferretería Guadalupe, en Salamanca, en Ate. Darío Marquina Marchán sería uno de los dos sujetos que ingresaron a este local la semana pasada. En las imágenes de las cámaras de seguridad se lo observa portando un casco y una chompa roja. Es la persona que le jala la cadena al agraviado y se la lleva, ¿no? No es la persona al que dispara. Él habría sido reconocido por los familiares del comerciante herido. ¿Esta persona de nacionalidad venezolana reconoce, acepta este caso que ha cometido? No, la persona niega totalmente, pero uno de los familiares que estuvo el día que se efectuó el asalto y robo a mano armada reconoce a la persona como participante del hecho delictivo. Raúl Peralta Rojas se encuentra aún en la unidad de cuidados intensivos, donde se recupera del disparo que recibió en su propio negocio. Su familia espera que Iván Marquina Marchán cumpla una extensa condena, recluido en un penal.